Álvaro, pues gracias por atendernos una vez más y contarnos y hacernos partícipes de tus proyectos audiovisuales que haces con tanto gusto, ¿no? En la localidad, para los solaneros. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes preparado para esta Semana Santa? Hola, muy buenas. Pues bueno, tenemos unas emisiones especiales sobre el quinto aniversario de este programa y para celebrarlo, pues lo suyo sería hacerlo presencial, hacer una Semana Santa como todos hemos querido hacerla, pero con el motivo del COVID-19 un año más no va a poder ser. Tenemos preparado cinco procesiones, que son las de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, la de la procesión de Jesús Rescatado y la procesión del Santo Sepulcro. También tendremos la procesión de Domingo de Ramos. Y eso es más o menos lo que tenemos preparado para esta Semana Santa atípica para todos Una Semana Santa típica, como dices, y en la que, como te gusta gastar, ¿no?, momentos de fiestas populares de la localidad, la Semana Santa no iba a ser menos. Y cuéntame un poquito más, estas procesiones que vas a poder proyectar, ¿de qué año son? Pues mira, son de años anteriores. Aquí en La Solana tenía vídeos del 2017, pero lo emitimos el año pasado. Y hablando con nuestro compañero José Luis Salcedo, nos cedió alguno de sus vídeos para poderlos retransmitir y hacerlos público a La Solana en este quinto aniversario. Al que de aquí agradezco a José Luis, que nos ha cedido esos vídeos que son del 2013 y 2014. Y muy contento, sí. Porque son vídeos editados, ¿no?, tanto por José Luis Salcedo como por ti, que hacéis ahí una piña en este sentido, ¿no?, en estas procesiones. Sí, yo me he encargado del vídeo y él se ha encargado de comentar un poquito la procesión. Me ha ayudado en las tres procesiones tradicionales aquí en La Solana, que son las de Jueves Santo y las dos procesiones de Viernes Santo. Y muy contento de poder retransmitir la Semana Santa de mi pueblo y poderlo haber participado con mi compañero José Luis Acedo. ¿Cuándo y dónde podremos ver estos vídeos de procesiones? Pues mira, la procesión de Domingo de Ramos será el 28 de marzo a las 12:00. El Jueves Santo será el 1 de abril a las 21:00. El Viernes Santo 1, la procesión de Jesús Rescatado, será el 2 de abril a las 12:00. La procesión de Viernes Santo 2 del Santo Sepulcro será el 2 de abril a las 21:00. Y la procesión de Domingo de Ramos será el 4 de abril a las 12:00. Se podrán ver en nuestro canal de YouTube, aquí en La Solana. Se podrá ver ahí, como dices, en vuestro canal de YouTube aquí en La Solana. ¿Y estas proyecciones se van a quedar ahí guardadas o hay que verlas en directo? No, y nosotros pues recomendamos a los solaneros y solaneras que lo vean en directo, que sientan esa pasión cofrade que tenemos los solaneros por la Semana Santa de nuestra localidad. Las horas que he recalcado hace nada son las que se van a estrenar en directo, están programadas ya en directo y se emitirán pues en YouTube. Si es verdad que si alguien se lo pierde, tranquilos, el canal de YouTube aquí en La Solana, esas procesiones, como hemos hecho anteriormente, se van a quedar guardadas. O sea que si algún solanero o solanera se lo pierde, tranquilo, quien aquí en La Solana lo podrá ver cuando quiera. O si a alguno le gusta mucho, que pueda repetir verla. Encantado, me imagino. Correcto. ¿Cuánta duración más o menos tienen estos vídeos? Bueno, pues la duración de estos vídeos, pues te puedo comentar, la procesión de Domingo de Ramos creo que dura 10 minutos, la de Jueves Santo dura, no recuerdo muy bien el horario, si es verdad que las procesiones de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección van a durar muy, muy poquito. Pero las procesiones tradicionales de aquí en La Solana, que son Jueves Santo o Viernes Santo 1 y Viernes Santo 2, pues van a durar un poquillo más de tiempo. ¿Por qué? Porque en este quinto aniversario queríamos hacerlo aún más especial. Veremos la salida de cada paso de la procesión de Jueves Santo de la Santa Veracruz, de la de Jesús Rescatado y la de Santo Sepulcro. Veremos la salida y luego a continuación veremos la procesión, cómo está formada, con las bandas, con la Junta de las Cofradías y lo veremos todo en eso. Recalco, solo Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, creo que en Domingo de Ramos es en salida, procesión y entrada. En Domingo de Resurrección tenemos el encuentro y la procesión.
y en Jueves Santo y las dos procesiones de Viernes Santo, tendremos la salida y la procesión. Álvaro, decías que ya son 5 años con aquí en La Solana. Imagino que contento y con un buen balance, ¿no?, de estos años, ¿no?, y de seguir haciendo lo que tanto te gusta. Sí, son 5 años. Yo sigo sin creerme que aquí en La Solana esté a un nivel al que está ahora. Me encanta hacer aquí en La Solana siempre, siempre de que voy a La Solana disfruto y es un honor poder hacer esta Semana Santa típica, y al igual que más adelante daremos más detalle porque tenemos próximos proyectos que están ahora furulando en la cabeza, pero seguramente muy pronto daremos más detalles. O sea que no solo los solaneros y solaneras se van a quedar con ganas de la Semana Santa, sino que van a tener más detalles. Y aunque vivas en Madrid, estás muy afincado con La Solana, imagino que echas mucho de menos el pueblo y con muchas ganas de venir, ¿no?, y de seguir filmando, pues eso, pues cosas típicas de la localidad. Sí, lo comentaba antes, mi pueblo pues es mi vida. Yo siempre lo he dicho que La Solana es mi vida, y deseando poder volver a La Solana y grabar y todo. Pero ahora con esto de la pandemia, con las restricciones de no poder entrar ni salir de Madrid, pues es muy difícil. Deseando poder, ojalá en verano, poder volver a emitir cómo es en la nueva normalidad. Ojalá, y yo creo que incluso yo y el equipo de aquí en La Solana estamos deseando volver a la normalidad. Pues nada, ya por último, simplemente agradecerte tu colaboración, y si quieres animar a los solaneros y solaneras para que vean estos curiosos vídeos en el que imagino que también van a descubrir cositas y van a recordar momentos en los que teníamos nuestras procesiones por las calles. Sí, bueno, pues animo a los espectadores de Canal 2000 a que vean nuestra Semana Santa atípica. Es una Semana Santa muy distinta. El año pasado pues lo tuvimos de otra manera, pero este año lo queremos hacer especial, 5 años de aquí a La Solana, segunda cuaresma suspendida, y yo creo que tanto el trabajo de José Luis Alcedo y el mío ha sido único, porque yo creo que no hemos hecho tanto poner detalles y de las bandas, no sé, es algo muy especial. Me emociono siempre al recordar la Semana Santa de La Solana, porque para mí las tres emisiones que son de aquí en La Solana, tanto la Semana Santa, Feria y la Patrona, la Virgen de Peñarroya en septiembre, pues me emociono solo de recordarlo. Ojalá y que en un futuro podamos volver, tanto yo, el equipo y todos los solaneros y solaneras, volver a la normalidad, porque ya lo echamos de menos. Seguro que pronto ese deseo se cumple y volvemos a procesionar por las calles, ¿no?, y de retomar esta tradición tan única y tan característica y esta fiesta cristiana. Seguro que sí, Álvaro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo.